Bienvenidos a una nueva edición del Tour Universo Mujer. Arrancamos este nuevo programa con un reportaje sobre la preparación de la piragüista Mayalen Churrao, que encara sus cuartos Juegos Olímpicos. Asistiremos a un interesantísimo foro donde Irene Ferreras y Cristina Cabeza debatirán sobre la llegada de la mujer a los banquillos de élite. Conoceremos de primera mano el proyecto Amazonas de la Federación de Triatlón y finalizaremos con una espectacular exhibición de patinaje artístico a cargo de Valentina Matos. El Tour Universo Mujer tiene como objetivo principal el reconocimiento de la mujer en el deporte y en la sociedad en general. Un reconocimiento a sus éxitos, dando visibilidad a sus competiciones y fomentando la práctica deportiva. Este es un programa del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven con el impulso de la compañía Iberdrola. Lleva desde el 2016 recorriendo gran parte del territorio nacional. Hoy comenzamos el programa en San Sebastián. Ahí está la campeona olímpica de slalom en Río de Janeiro. Mayalen Churrao está trabajando muy duro para volverse a subir al podio este verano en Tokio. Hemos hablado con ella y esto es lo que nos ha contado. Empecé en Atlético San Sebastián un verano con 12 años y el ambiente del club, el ambiente de equipo, los entrenadores, los amigos que hice allí nos fueron inculcando los valores del deporte, el disfrutar de la naturaleza. El piragüismo aporta unas sensaciones preciosas, son sensaciones de deslizamiento. Deslizamos en el agua, jugamos con el agua. Esas sensaciones, la verdad es que te atrapan. Y el sentir la velocidad, el sentir girar la piragua con poco esfuerzo, el ir en una ola deslizando, son chispas que te da, que te hace que quieras más. A Londres llegué, bueno, fue una preparación muy buena, un ciclo olímpico muy bueno y llegaba a Londres con muchas oportunidades de conseguir algo, pero en la salida todos empezamos desde cero. Yo quería más y bueno, fue esa sensación que haber llegado muy fuerte, volver con una medalla que era muy importante para el piragüismo, pero que a mí todavía no me llenaba del todo. Era una gran ilusión formar una familia. Era buen momento porque quedaban todavía 4 años para los Juegos de Río y quería ser madre, pero también quería ser una piragüista competente en el agua, ¿no? Ese sueño de poder conseguir una medalla de oro seguía intacto en mí porque en Londres no lo pude conseguir. Y dijimos, bueno, ahora es el momento y nos echamos a la piscina sin saber muy bien cómo organizarnos, sin saber muy bien si seríamos capaces, pero con mucha ilusión, ¿no?, de intentarlo. Pues el piragüismo dejó de existir para mí 24 horas al día y porque vino Anne, y una niña, un bebé en aquel momento, pues que nos llenaba el corazón y el alma. Una gran locura, porque llevas tanto tiempo soñando con ese momento, tanto tiempo. Todos los entrenamientos que hacíamos en Río, cada vez que yo pasaba el lugar donde era la meta, visualizaba con ese momento, pero luego se hace realidad y no te lo crees del todo. Dices, no puede ser, no puede ser, lo he hecho. Durante la bajada realmente sentía que se me estaba yendo la oportunidad, que se repetía un Londres. Que se me estaba yendo, porque perdí tiempo en un par de sitios
pero al llegar a meta y ver el tiempo fue realmente muy rápido y aunque quedaran dos competidoras ya sabía que había ganado esos juegos, que lo había hecho. Después de tanta exigencia, yo creo que el cuerpo me dijo, basta, Mayalen, hasta aquí has llegado y descansa. Pero yo no quería descansar, yo quería seguir, mejorando, veía que tenía donde mejorar, pero el cuerpo no me dejaba. Y bueno, empezaron las lesiones, tuve un año entero con vértigo, el año siguiente tuve problemas en las costillas y bueno, fue un ciclo olímpico realmente duro. Al principio el fallo me dolía mucho, el fallo era algo que no lo aceptaba, que me generaba muchísima frustración. Llegaba a casa después de un día de mal entrenamiento, llegaba mal a casa porque no toleraba el fallo. Vi que al fallo, en vez de un enemigo, como un amigo, ¿no? Y bueno, empecé a tolerar ese fallo, a aprender de esos fallos y la verdad que me dio bastante más libertad a la hora de competir. Cuando yo empecé en Atlético San Sebastián y Xavi fue nuestro entrenador, cuando empezó a entrenarnos, una vez nos vino con un recorte del periódico sobre la perseverancia. Entonces nos repartió a cada uno del grupo el recorte de periódico, la fotocopia del recorte del periódico sobre la perseverancia. Y la verdad es que me marcó. Me marcó y yo creo que algo que yo he hecho en mi carrera es ser perseverante. Y el trabajo diario, el enfoque diario, tener un objetivo cada día, caerte y levantarte. Eso es lo que ha hecho que yo fuera poco a poco, pues encontrando mi camino y consiguiendo pues cumplir los objetivos que me iba marcando. La verdad es que me llena volver a remar en el mar, sentirme tan cerca, ¿no? de esa naturaleza, de tantos litros y litros de agua, de ese aire que se huele del mar, de ese olorcito que da, me ha hecho recordar, ¿no?, lo mucho que echaba de menos el mar, donde empecé a conocer las corrientes, donde empecé a mover la piragua. Cada día entrenamos en un lugar diferente, más o menos, pues combinamos mucho el entrenamiento de aquí en el río Bidasoa con el Atlético San Sebastián, allí en La Concha, en la playa La Concha. Solemos ir también a Lurumea, a Ereñozu, a veces a entrenar aguas muy tranquilas y al mismo tiempo solemos ir a Po, a Francia, al canal de Aguas Bravas que hicieron en el 2009. Combinar estos lugares diferentes y que tres de ellos sean en un entorno tan natural, la verdad es que da una gran sensación de libertad. Pues ojalá que Mayalen consiga su tercera medalla olímpica. Cristina Cabeza, entrenadora del Iberbank Gijón de balonmano, e Irene Ferreras, entrenadora de fútbol, van a abordar un tema muy interesante en nuestro foro, la presencia cada vez más habitual de las mujeres en los banquillos. ¿Cómo han llegado? ¿Qué obstáculos han tenido? ¿Cuál es su futuro? Modera la periodista Cristina Gallo. Bienvenidas al Foro Universo Mujer. Contamos con dos entrenadoras, con Cristina Cabeza y con Irene Ferreras, que son un ejemplo de las entrenadoras que han podido llegar a los banquillos en la élite. Cristina y Irene, gracias por estar aquí. Bienvenidas. Lo primero que quería preguntaros era qué pasos habéis dado para poder llegar a ese banquillo, a poder llegar a la élite. ¿Cuáles han sido vuestros caminos? A ver, yo es verdad que desde la época que fui jugadora ya estaba formándome como entrenadora también con el curso de monitor territorial y bueno, a raíz de
cuando una se plantea ya dejar de jugar a los 35 años en Elche, pues de repente una llamada me cambia la vida por completo, ¿no? Y durante ese año, pues la verdad es que descendimos de categoría, pero yo me planteo en ese momento sacarme el título de entrenadora nacional. Y así fue, me saqué el título, bueno, fui dos temporadas jugadora-entrenadora y la verdad es que fue un paso espectacular y que desde aquí incentivo a todas las mujeres para que si en algún momento pueden salir al extranjero a entrenar, que lo hagan. Tuviste la oportunidad, pero fuiste valiente también. Son las dos cosas. En el caso de Irene Ferreras, tú habías sido jugadora, portera además en el Rayo Vallecano, pero yo creo que ya cuando eras jugadora eras un poco entrenadora también desde esa portería, ¿no? Sí, pues por una lesión que me llega temprano, que me retira de los terrenos de juego, pues decido enfocarme en eso. Ya llevaba varios años entrenando en fútbol formativo, pero ese año me acuerdo que dejé de jugar en Nacional, lo que era antes la segunda división. Y algo parecido en el sentido de que cogí un equipo que era de preferente ya senior, que para mí era un paso muy importante porque había una plantilla con una media de edad mayor que la mía y eso ya pues de por sí te genera cierto respeto. A última hora del verano me llaman para decirme que ha subido a Nacional por un tema de calendarios y de un poco organización de equipos. Y ha sido todo muy progresivo. Paso a paso me han ido apareciendo oportunidades. Cada oportunidad que me ha aparecido he intentado aprender siempre lo máximo. Me he visto en muchas dificultades. Creo que cuando doy el salto a Primera División me llega en un momento que probablemente yo no hubiera elegido, porque ya no por la edad, sino porque soy una persona bastante exigente conmigo misma y me hubiera gustado estar más preparada. Yo creo que es una conducta que tenemos el ser humano, ¿no? Que al final siempre queremos hacer o estar más preparados para algo, pero las cosas llegan cuando llegan y las cosas salieron bien y eso me abrió la puerta al Valencia. Sois muy pocas ahora mismo en los banquillos, en la élite, y estoy hablando de ligas femeninas. Sois muy pocas porque, claro, cuando habéis hecho vosotras, cuando sacasteis el curso del título de entrenador, ¿cuántas mujeres estaban a la vez que vosotras haciendo esa titulación, haciendo esos cursos? En mi caso éramos 35 alumnos y yo era la única mujer. 34 hombres y Cristina Cabeza. ¿Y en el caso de Irene Ferreras? Pues yo me encontré la misma situación. En los tres niveles he sido siempre la única mujer. Y en el máster de preparación física en la Federación Española recuerdo que, no sé si hice la octava edición o algo así, y me dijeron, eres la primera mujer de 8 ediciones. Entonces, pues es algo que con lo que convivimos siempre. Al final entras a una clase de un ámbito como es el fútbol y oyes un cierto murmullo, generas cierta expectativa, ¿no? Pero yo creo que en cuanto te escuchan hablar, en cuanto te ven desenvolverte y ven que tienes buenas capacidades para ello, ya pasa a un segundo plano y es algo más anecdótico. ¿Desde el club deberíais animar o animáis a vuestras jugadoras, si detectáis que tienen ese talento o esa predisposición, a que saquen ese título, a que sean entrenadoras como vosotras? Sí, por supuesto, y además es que hay jugadoras que para nosotros casi es una obligación, ¿no? Que las jugadoras estén continuamente en formación con la cantera y que poco a poco se vayan formando. Yo siempre animo a todas las jugadoras a que lo hagan. Luego hay muchas de ellas que no se ven capacitadas o que no quieren realizarlo porque saben que es un mundo muy difícil, pero yo desde luego siempre las animo a que se formen porque al final, bueno, es una formación y luego puedes desarrollarla o no, pero por lo menos que se formen porque siempre ayuda. Como te has dicho, intento incentivar, ¿no? Que se atrevan, que luchen por lo que les gusta. Al igual que cuando entreno, sí que identifico muchas jugadoras que yo creo que sí algo bueno estamos consiguiendo con estar derribando un poco esa barrera de que ahora se nos ve en los banquillos, etcétera, es que esas jugadoras ya se plantean el hecho de poder dedicarse a eso y hay jugadoras que yo lo percibo. En vuestro caso, ¿a quién visteis en ese banquillo que os animó a hacerlo? ¿O salió de vosotras, ya lo teníais, venía de fábrica lo de entrenar y querer poder llevar un equipo? A ver, yo por mi posición en el campo también era un poco la continuidad, ¿no? ¿Tú eras central? Yo jugaba de central, sí. A pesar de la altura, jugaba de central. Entonces, es verdad que muchas de las personas que me veían me decían que iba a ser entrenadora seguro, ¿no? Que por eso, por las cosas que ella decía, ¿no? Por el carácter, por la personalidad, por la capacidad de liderazgo, ¿no? Yo me he criado con Cristina Mayo
en los banquillos, ¿no? Una referente a nivel nacional e internacional, ¿no? La primera entrenadora que consigue una Copa Europa en balonmano femenino, y la verdad es que yo siempre he tenido un poco ahí la proyección sobre ella. En el caso de Irene, ¿tú habías tenido alguna referente? Creo que nunca lo había identificado como, mira, como hay una mujer que lo está haciendo, yo lo puedo hacer. Para mí siempre ha sido parte de la normalidad. Yo no miraba si tenía un entrenador o tenía una entrenadora, pero sí que ahora que lo dices, creo que parte de esa normalidad ha venido por ver a María Vargas en el Atlético de Madrid, por ver a Laura Torbisco en el Torrejón y posteriormente en el Rayo Vallecano. Bueno, te comentaba antes, fuera de cámaras, que tuve una entrenadora, Carmen, que cuando yo llegué al Rayo, ella era entrenadora, jugadora, que fue la que puso los primeros cimientos de este Rayo que luego lo ganó todo. Entonces, sí que he tenido referentes. Mientras jugaba, pues, vía Mila en el Albacete, y ya la última más reciente, cuando yo estaba con el filial del Rayo, tenía a María Pri en el Betis. Pero ahí habéis roto también barreras en los dos deportes, tanto en el fútbol como en el balonmano, porque Mila Martínez, que la acabas de nombrar, después de estar con el Fundación Albacete, de haberlo subido a primera, ahora está entrenando en la Liga Japonesa, al Suzuka, ha conseguido entrar a un banquillo masculino, y aquí en España tenemos a Irene Vilaboa en el Teucro Pontevedra, también ha llegado a un banquillo masculino. ¿Ese es el siguiente paso? A ver, yo creo que el hecho de que cada vez veamos más mujeres en los banquillos, sea del deporte que sea y sea del género que sea, es positivo porque se nos reconoce. Y al final tener esa referencia a la hora de luego poder dar el salto a un banquillo, por ejemplo, de hombres, pues al final va a ser más sencillo porque ya te identifican dentro de tu profesión, saben cómo trabajas, saben cómo eres, tienen ciertas referencias. No, yo cuando decido ser entrenadora de balonmano, no de ser de balonmano femenino sola y exclusivamente, pero es verdad que las oportunidades no llegan, no, es muy difícil. Antes hablabas de Irene, Irene es entrenadora del Teucro, pero está en La Plata, no está en Asobal. O sea, es un paso por debajo de primera división, sí, hay que ir poco a poco, pero si echamos la vista atrás y miramos cuántos banquillos de la selección nacional está dirigido por mujeres a día de hoy. ¿Tú? Bueno, yo soy de La Promesa, pero a nivel, o sea, senior, está en selecciones absolutas, Claudia Pons en el fútbol sala, y están las de natación sincronizada, que siempre han sido dirigidas por mujeres. Y poco más, o sea, estamos muy lejos, yo intentando llegar, porque cuando una se saca el título de entrenadora, se lo saca de entrenadora y del deporte que sea, pero no acompañado del género femenino o masculino. Cristina Cabeza, gracias por acompañarnos hoy aquí. Suerte con ese Liberbank Gijón, con la Liga Guerreras Iberdrola en esta difícil temporada que os ha tocado vivir por la pandemia. Irene Ferreras, toda la suerte del mundo y que sigan batiendo récords las mujeres en los banquillos en la primera Iberdrola de fútbol. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La Federación Española de Triatlón y sus federaciones autonómicas han puesto en marcha el proyecto Amazonas, un proyecto con el que intentan promocionar la práctica del triatlón y fomentar la formación de técnicas y entrenadoras. Las espectaculares instalaciones de Mar de Pulpí volvieron a convertirse en el centro neurálgico de la actividad de la Federación Española de Triatlón. Con la colaboración de Iberdrola, este pasado puente se cerró el Campus Amazonas. Soy una amazona. El deporte es mi pasión. Y estoy aquí, en Mar de Pulpí, cumpliendo un sueño, afrontando un desafío, viviendo con emoción, una experiencia única, unos días inolvidables. Da igual que sea en Ceuta o en Valencia. La historia se repite, prueba tras prueba, entreno tras entreno, en el agua, en la bici, en la carrera a pie. Siempre con pasión, siempre con esfuerzo, siempre con energía, porque soy una triatleta. Soy una amazona. La captación de jóvenes deportistas surge ya desde actividades propias de los clubes,
en algunos casos a través de también convenios con los colegios, y se está fomentando en los últimos años la creación y el mantenimiento de escuelas con ayudas a becadas que nacen desde la propia federación. Gracias al programa Amazonas se ha conseguido dar un poquito más de visibilidad a la mujer en el triatlón, ya no solo en la parte relacionada con las deportistas menores, sino también creo que incluso a las técnicas nos ha ayudado, ¿no? Las licencias de mujeres, sobre todo en categorías inferiores, han crecido bastante, en alguna categoría incluso llegando a superar a los hombres. Y ahora lo que estamos intentando es por mantener que esas deportistas que ya han iniciado el camino se sigan relacionadas con el triatlón. Cada vez la mujer tiene un papel más importante dentro de todo el global de lo que es el triatlón. Y para potenciar aún más ese papel, el Campus Amazonas supone una grandísima oportunidad para estas jóvenes deportistas. Pues el programa Amazonas ayuda al triatlón femenino a través de sus encuentros que se realizan entre escuelas. Así las chicas se conocen entre ellas, comparten experiencias, cómo viven el deporte. Se llevan una muy buena experiencia. Va a ser un punto de motivación, y más también en esta situación que ahora no hay nada cerca de pruebas ni nada, pues de unión más al deporte, a que, bueno, que es un tránsito solo que durará poco y que hay que seguir, y creo que les va a venir bastante bien a nivel motivacional. Nosotras las entrenadoras ya vimos desde el primer día que compartían contacto y teléfono móvil, y el deporte también te une mucho a la persona, porque compartís gusto y aparte luego si encuentras una afinidad con esa persona, pues mejor aún todavía. Gracias al deporte, que es también lo que buscamos aquí en el programa Amazonas. Y en el primer radio de esa rueda, apoyando con fuerza a las futuras estrellas, la mejor triatleta española de la historia, Ainhoa Murúa. Impulsar el triatlón femenino, tanto a nivel de las triatletas, sí, intentar que aumente el número de niñas y triatletas en nuestro deporte, tanto a nivel de técnicas. Con una brillantísima trayectoria a sus espaldas, Ainhoa Murúa constituye el mejor referente posible a la hora de ofrecer consejos. Sobre todo que disfrute, ¿no? Disfrute practicando este deporte, que, bueno, tanto, bueno, a mí personalmente me lo ha dado, y sobre todo, pues eso, que disfruten. Y así lo hicieron estas jóvenes triatletas en 4 días inolvidables en Mar de Pulpí. Nosotros nos ponemos en contacto con los diferentes clubes y escuelas y les preguntamos qué chavales tienen, cómo van, qué necesidades, qué es lo que necesitan, y organizamos estos encuentros y jornadas. En la gran salud actual del triatlón femenino, la colaboración entre clubes y federaciones es clave. Suerte a este tipo de programas, cada vez hay más chicas, más mujeres que hacen triatlón, porque han aumentado las licencias de mujeres. Luego las entrenadoras igual, pues que se motiven a formarse, a que sean partícipes, que tengan grupos de entrenamiento. El objetivo del Campus Amazonas es muy claro: que la rueda del triatlón femenino no se pare. Y se dan cuenta que hay más chicas que hacen triatlón, en este caso no solo en Madrid y no solo en sus clubes, sino que hay más clubes a nivel nacional, hay más clubes en España. Entonces es un regalo que se les da, vivir esta experiencia, para que sigan continuando su práctica. Un regalo en Mar de Pulpí que nuestras chicas agradecieron con trabajo, constancia y alegría. Mucha alegría. Del baile, del eso baile es culpa de Melina, que lo sé. Pero va a venir a Getafe, va a venir a verme la cara a mí. Ese skipping que te va a caer de cabeza. No.
Pues bienvenidos sean muchos proyectos más como este proyecto Amazonas. Todos sabemos que el patinaje sobre hielo y la música combinan a la perfección, pero a veces hay algo más, hay algo de magia. Esto es lo que ha ocurrido en la exhibición que nos ha dado la campeona de España de patinaje, Valentina Matos. La música la ha puesto el pianista Eduardo Frías. Pues hasta aquí el programa de hoy del Tour Universo Mujer. Esperamos que os hayan gustado mucho nuestros contenidos, que tienen el objetivo de visibilizar a la mujer en el deporte y de contar sus historias de éxito y superación. Podéis volver a ver los reportajes en las cuentas de nuestras redes sociales, el Tour Universo Mujer y Teledeporte. Volvemos el próximo programa.